Hey, wey, guarura, vamos a hacer un nuevo video, esta vez probando productos americanos parte 2. La primera parte fue increíble, muchísimas cosas pasaron ahí. Pero bueno, hoy vamos a probar muchísimos más, específicamente galletas Oreo de muchísimos sabores y también unas bebidas muy raras que encontré en la tienda de productos americanos. Pero antes, vamos a ver con quién vamos a hacer este video. Así que, entra, Carlitos. Y también mi primo es Sebas, ¿cómo no? Todos los tres vamos a probar los productos. Aquí ya tengo la bolsa, me gasté como unos que 1200 dólares en todo esto, así que sí va a valer la pena bastante. Y acá tenemos, los vamos a presentar. Primero tenemos estas Oreos que parecen de galleta, no sé si lo puedan ver ahí. Estas son pastelitos. Estas Oreo de limón que encontré, también caras, me salen 200 pesos, pero valen la pena para ustedes. Esto seguro saben bien. Chocolate peanut butter pie. O sea, en otras palabras, esto es mantequilla de maní con chocolate, más o menos. Esto, que es un brownie con galleta en una Oreo, está súper raro. Y de la parte de las bebidas tenemos estas 6. Tenemos esta Mountain Dew edición especial. No dice el sabor, dice sabor misterioso, así que es por eso que la compré. También tenemos esta Mountain Dew que no sé de qué es, Frostbite. Y también esto es muy popular en Estados Unidos, es un Capri Sun. Lo encontré allá, así bien rifado, ahí estaba. Y también acá tenemos el último Mountain Dew. Este sabor sandía, entonces seguro va a estar rico, confío en este. Y por último, estos dos refrescos que según tienen sabor a como matcha y a taro. Qué pido, está todo esto súper raro. Así que bueno, ya, comencemos el video. Estas son las más atractivas, vamos a iniciar con estas. A ver, ábrelas, Carlitos. ¿Sí sabes o no sabes, hombre? Ay, ay, ay. Ok, son más empaques, así que un buen de plástico innecesario, sinceramente. Verga, se ven para gozar. Miren, si se ven que están bien, siento que, que no me van a gustar porque van a tener un chingo de azúcar. La mejor forma de comer una sola es escupir. Ándale, vas. Remojamos. No, pero ¿por qué le metes todo, hombre? Con mis dedos y uñas y mugres ahí. Va, 3, 2, 1. Y sabe, sí sabe a pastel, pero como que la crema es muy, como que es mucha crema, siento. Un paquete de estos por mes. Sí, no, ni por mes, por año. O sea, no está mala, pero sí tiene un buen de azúcar, sinceramente, no me gustó mucho. Le doy un 6 y medio. Eso está muy empalagoso. O sea, no están malos, pero sí tiene muchísimo azúcar. Pero bueno, ya probamos el primer producto, vamos con el segundo. Siguiente, yo creo que vamos a iniciar este. Sí, ¿por qué no? Tiene un pinche tiburón ahí en la lata, así que seguro tiene que estar bueno. Pero si no está bueno, lo tendré que demandar, así que ya estarán viendo ahí. Ok, parece Windex. No mames, sí, güey. Genial, güey. ¿Qué salió eso? ¿Qué salió ahí? No sé, te lo tiro. Salió algo bien raro de la lata. Está muy raro esa vida, espero que sepa bien. Así que bueno, vamos. En 3, 2, 1. No está mala, no sabe nada. Está buena. Pero aquí sabe. Blueberry. Sabe así como amor azul más o menos. Pero pues no está mala, yo le doy un 8. No, 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 no. Las siguientes galletas son estas, son de mantequilla de maní con chocolate. Yo creo que van a estar igual de empalagosas que las anteriores. Ok, a la madre, se ven bien desmadrosas. Y bueno, vamos a probar estas galletas, yo creo que van a estar bien. 3, 2, 1. Tan rancias. No, el sabor está muy raro. Como que quiere ser dulce, pero no alcanza, bro. No, no está horrible. Ya le doy. Ya le doy un 6. Sí, igual un 6. No están para nada buenas. Vamos a probar ahora estas bebidas. Este sabor matcha y este sabor taro. Vamos a esparcirlo. Miren. No. No mames. No, güey, ya me dio asco, güey. Se está haciendo espuma arriba. Pero es porque es aire, Alex. Qué asco. Vamos a probar esa cosa en 3. El de taro sabe a chochomil, pero sin azúcar. Sí tiene el sabor a taro, pero sí, sabe más a chocomil, así todo rancio. Y no tiene bolitas, ¿eh? No tiene nada. Y es, para esos 100 pesos no lo compraría, sinceramente. Para nada. ¿Cuál es su calificación de esto? Yo doy 7. 7, sí. Pero bueno, estos los ya les damos un 7 y... Sí. Y bueno, vamos con las siguientes galletas. Ahora sí, las que estoy más emocionado por probar, las de limón. Yo creo que estas están bien. No creo que el limón pueda fallar en unas galletas. Se ven clean, bonitas. Sí, se ven bonitas. Así es el relleno, parece como si fuera nata, ¿no? O... Natelcan.
Ey, ey, pero si caben o no. Bueno, vamos a probarlo. Una, dos, tres. ¿Qué tan buenas? ¿Se sí. tienen un...? Pues sí, exacto, el queso. El queso, o sea, como que no me gusta que me encantan el gasoleo, pero... Sí, que son las comerías y tengo muchísimo hambre. Yo le doy un 7 porque están muy X, sinceramente. Yo le doy un 6.5. Yo le doy un 6. Pensaba que iban a estar más buenas, pero ahora vamos con el Mountain Dew de sandía. Esta se ve muy buena. Aquí está la siguiente. Según el sabor sandía, Mountain Dew sandía, yo creo que va a saber bien. ¡Hala! ¡Qué bonito está el color! Wow. ¡Ah, sí huele bien! Gentleman, Peaky Blinder. Está buenísimo. Sí, está buena. Uy, uy, uy. Tiene un buen sabor y no te empalaga. Yo le doy un 9. 9.5. 9.5. Sí, 9.5. Habla, 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 habla. Sí, 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 sí puedes. ¿Puede? Sí. 10. ¡Oh! ¿Por qué pateaste ese niño? Vamos con las siguientes y últimas galletas. Son sabor brownie. Espérate. ¡Ah, gravioso! Tranquilízate. Son las galletas sabor brownie con galleta. Creo que también van a estar igual de palagosas. No, ma. No, van a estar bien empalagosas. Ay, creo que me voy a arrepentir de esto, sinceramente. Vamos, una, dos, tres. Pensaba que iban a estar más empalagosas, pero... Puede ser igual que la de Peanut Butter, está asquerosa. Sí, está rara, fíjense. Pero bueno, yo le doy un 0 de nuevo. Y bueno, ahora sí, continuemos ya con las últimas dos bebidas. Esto es el Caprizón, es una bebida amada por estadounidenses. Y es de sabor Tropical Thai. Trae sus popotes así más o menos, los clavan acá. Ok. Duro, 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 como duro. Como Tepec, ya. Como Natamelcano, viejones. ¿Vamos? Sí. Sí. Me voy. Muérete, muérete, muérete. Se me fue el agua, pero está buena. Salga así, está como dura. ¿Cómo no te acabó? No, pero sí me la tomaría, fíjate, está buena. Vamos con la siguiente bebida. Y ahora sí, vamos con la última bebida de este video. Es una Mountain Dew, como las otras tres que acabo de hacer, literal. Pero esta tiene sabor misterioso. Y es clara, pero como que está nubosa. Es como cuando le echas jabón al agua de tu regadera. Algo así. Este, el no. Fuerte, no. Para nada. No está mala, porque no está ni tan dulce ni nada, pero no la recomendaría, sinceramente. Y bueno, pues yo creo que nuestra última calificación, un 6. Un 6. 7. No, 5. Chicos, muchísimas gracias por ver este video y gracias al Alex que se quedó y nos puso jetotas todo el pinche video. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden suscribirse, denle like a este video. ¡Te voy! Vale. Recuerden poner en los comentarios la parte favorita de su video. Obviamente, suscríbanse, me apoyarían muchísimo. Muy desastroso ya. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado.